Yeah. ¡Gloria, a Dios! Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios. Vamos ahora a entrar a nuestra primera enseñanza correspondiente al día de hoy. Estamos estudiando el Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 19, del versículo 5 hasta el versículo 25. Evangelio de Lucas, busque allí en su Biblia, Evangelio de Lucas capítulo 19. Versículo 5 hasta el versículo 25. Ya todos los pastores estamos listos, preparados para enseñar la palabra del Señor en este día. Nuestro hermano Lester Noriega nos ayuda con la lectura de la palabra. Adelante, hermano. Amén. Vamos a leer con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, saqueo, date prisa desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar en casa de un hombre pecador entonces saqueo puesto en pie dijo al señor he aquí señor la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguno se lo devuelvo cuadruplicado Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Señor, te damos gracias, hemos leído tu palabra. Te pedimos que nos hables en esta mañana en la voz de nuestro pastor Juan Rafael Luques y de los hermanos pastores y evangelistas, ministros del Señor, que nos ayudarán a enseñar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, gloria al Señor, que Dios nos bendiga. Amén. Qué bueno, hoy tenemos una enseñanza muy importante. Vamos a hablar acerca de Jesús y saqueo. Jesús y saqueo. Me llama mucho la atención y es lo que más me alegra, es que Jesucristo no hizo diferencia entre ricos y pobres, enfermos o sanos. A altos o pequeñitos Enanitos Hermano, Jesucristo Hermano, cubrió todas las áreas Amén. Y eso Lo que me alegra mucho saber Y reconfirmar Que Lo que nosotros hablamos De Jesucristo es porque lo es Lo fue, lo es y lo seguirá siendo Amén. Un Cristo de amor Y de misericordia Jesús se traslada hacia Jericó. Sabemos que Jericó, aunque de ahí salían los mejores perfumes, los mejores perfumes salían de ahí de Jericó. Cuando uno eh, cuando va bajando hacia Jericó, el olor de las frutas le llega a uno. Es un aroma muy, muy linda, muy sabrosa, que provoca. Usted se mete ahí en Jericó y usted ve diferentes tipos de frutas ahí, pero lindísimo. Es un. Es una cosa muy hermosa. Jesucristo se movió. Se movió hacia Jericó. ¿Qué andaba buscando? Ya no andaba buscando una, una mujer de la mala vida, una pobre mujer que había tenido una vida de fracasos de, de hombres y se fue a Jericó a buscar un hombre pequeñito, un hombre que quizás la gente lo criticaba mucho porque era un publicano y jefe, era jefe, pero era publicano y publicano, es decir, lo peor, publicano, era un pecador de lo más, de lo más terrible. Y allá fue el Señor a buscar este nanito. Y este nanito, aunque era de, de estatura pequeña, pero tenía plata. Tenía plata, pero esa plata se la había ganado, pero con mala maña. No era muy legal. Pero el Señor se interesa por todos los seres humanos. Y está interesado, así como se interesó en, en Saqueo, también se interesa en ti, amigo, amiga. Quizás tú dirías, tú dirías, bueno, yo no soy como saqueo, yo no soy pequeño, no soy enano tampoco soy un ladrón no pero si la la mujer esta no era ladrona solamente que se acostaba con el primero que se la atravesaba aquel hombre que estaba en el tanque de bethesda ese hombre no era ladrón estaba necesitado <coughs> perdón de de salud y allá fue el señor Amén. y ahora el Señor llega a buscar este hombre. Saqueo, según estaba leyendo, significa puro. Yo me imagino, y estaba diciendo los muchachos, yo me imagino que Saqueo que era un, un enano alegre. Hacía reír la gente. Porque es difícil, <coughs> perdón, es difícil ver a, un, a una persona, lo que decimos nosotros, enano, que no haga reír a las personas. <laughs> Perdona. Es difícil, es difícil ver una persona pequeñita que la gente no se ría de él. Por eso que en los circos en los circos siempre siempre tienen un enanito y ese enanito entretiene a la gente ahí y los hace reír. Pero aquí dice la Biblia que como él era pequeño y él quería ver a Jesús, y porque era pequeño no podía, la gente le tapaba, no podía, imagínense, cómo hace una persona, yo, hay veces que cuando hay esa gente alta, yo, yo me siento difícil para ver qué es, lo que, qué es lo que está pasando ahí, y eso le pasa a cualquier persona pequeña, a mí me ha acontecido, por lo menos entre los gigantes, como Lester. Como el hermano Ali Colmenares, no, yo, se ponen esa traviesa que yo no veo nada. Y el pobre Saqueo, hermano, tremendo problema que él quería ver a Jesús, pero tenía un impedimento que era pequeño y la gente se le atravesaban. Yo veo en, en Saqueo iniciativa, decisión, ser una persona arriesgada. Él buscó la manera de romper con ese impedimento. Y eso hay que admirarlo y eso hay que tomarlo en cuenta. Hay personas que cualquier cosa los tranca. No, ya no se puede. Empezó a llover. Yo no voy para el culto. Hoy no conseguí carro y me, yo no voy para la escuela dominical hoy. Porque yo no me voy a pie. Pues saqueo no vio impedimento. Y eso para nosotros es un ejemplo. Usted dirá, ah, no es que hoy, hoy jueves, yo tengo que hacer no sé qué cosa. Rompa con ese impedimento y véngase a los matutinos. Amén. Siempre procuramos de poner algo que, que nos impida hacer las cosas. Saqueo no vio el impedimento. Pequeño, pero pues, tiene que haber una solución. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? Se preguntó mirando. Me imagino yo ver ese, ese nanito buscando a ver qué solución le daba. Eso es importante, buscar solución a las cosas, no quedarse ahí esperando que le traigan la solución. No, búsquela, busque la solución. Busque la solución. Es como el que se quiere casar y no busca novia. Es que yo me quiero casar, pero ¿cómo te vas a casar si no busca novia? Entonces hay que buscar la solución. Él buscó solución. ¿Y qué dijo él? Bueno, no puedo, tengo el impedimento pequeñito, todo el mundo me quiere espaturrar. Y quizás le daban lepe, apártese. Hermano querido, entonces, él tomó una decisión, pero le llegó a la cabeza, inteligente el enano, se puso a mirar y se dio cuenta que por donde iba a pasar el Señor había un árbol, había un árbol, y él inmediatamente no se puso a consultar, ¿eh? ¿será que me puedo encaramar en aquel árbol? ¿Qué, qué, qué me dices tú? ¿Será que puedo? No, él salió corriendo. Imagínense ver ese enano corriendo. Con las patitas cortitas. Corriendo hacia donde estaba el árbol. Antes de que el Señor pasara por ahí. Él quería ver a Jesús. Pero no quería que Jesús lo viera a Él. Quizás estaba, tenía sus, sus cosas porque era un vagabundo. Y corrió y corrió. Y dice que se encaramó en el árbol. Yo me imagino ver a Saqueo como el árbol. Yo estuve ahí en ese lugar, el árbol donde está ese árbol sicómoro. El árbol es pare, un poco parecido al, al chaparro, el, el sauce que se extiende así, que tiene ramas y esas ramas son gruesas. Y ahí está, es un tronco grande, pues, más tantos años. Yo me imagino que Saqueo llegó y se encaramó se monió ahí se encaramó como un iguano macho. ¿Cuánto le costaría ese enano encaramarse en ese árbol? Y entonces llegó, se encaramó y me imagino yo que se acostó arriba de una rama de esa. A mirar para abajo. Para que cuando pasara eso él verlo. Pero quién lo podía ver a él si estaba encaramado? ¿Quién iba a pensar que alguien estaba encaramado en ese árbol? ¿Quién sabía? Solamente él. Cuando Él está mirando y esperando que pasara, sucede que el Señor Jesucristo pasó por ahí, pas, pasando y dice que se paró debajo del árbol. ¿Cómo se pondría ese enano de asustado? Cuando vio que y Jesús solamente miró para arriba. Miró para arriba. ¿Quién le dijo a Jesús que había alguien arriba? No, creo que estaba buscando fruto. Porque eh, eh, según que ese árbol, el fruto que da el sicómoro es sucio. O sea, es comida para cochinos. En Israel no se crían cochinos. Y era un árbol sucio para ellos. Pues ahí se encaramó don saqueo. Y entonces el Señor... Elevó su vista y le dijo, saqueo. ¿Cómo le dijo? Saqueo. Date prisa, desciende. Porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Quién le dijo a Jesús que se llamaba saqueo? ¿Quién le dijo a Jesús que saqueo estaba encaramado ahí? Jesús lo conoce todo y sabe dónde tú estás encaramado. Amén. Quizás tú estás, tú estás encaramado arriba, arriba arriba quizás de una religión pagana, una religión muerta. Y tú ves a Jesús desde lejos. Pero el Señor le dijo a Saqueo, bájate, date prisa, es ya. Es ya que tiene que bajarte, tiene que bajarte de ahí, tiene que bajarte de ahí, tiene que bajarte de ahí, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa, a cada uno de nosotros que estábamos encaramados en las religiones, estábamos encaramados en el pecado en tantos árboles, árboles dañinos. El Señor nos dijo también que bajáramos, bajáramos y bajamos y el Señor entonces tuvo misericordia de nosotros y nos ha salvado. Dice, "Entonces descendió a prisa y le recibió ¿Cómo lo recibió? Gozoso. Gozoso. Ahora el enano, él subió. Es fácil subir. Porque como sea uno sube, pero el asunto es para bajarse. Para bajarse el problema. Yo creo que ese enano, mire, no, no pensó mucho para bajarse. Y se tiró de. Como un, como un iguano macho cuando cae de los árboles. Se tiró de ese árbol. Y se quedó un rato así agazapado, agarrando fuerza, para arrancar e irse a su casa. Toma en cuenta esto, Él no esperó una segunda orden. ¿Cuántas veces el Señor lo ha invitado a usted? ¿Cuántas veces le han llegado a predicar? ¿Cuántas veces le han dicho, bájate de ahí, déjate de hacer lo malo? El diablo te va a llevar al infierno. ¿Cuántas veces le habrán dicho a usted, amigo, amiga? ¿Cuántas veces le habrán dicho por la radio, por la televisión, en, el, en las campañas? Le ha dicho, bájate de ese lugar, despréndete del pecado, ven a Jesús. Y usted todavía está esperando. Saqueo avispao, aunque era cortito de estatura, pero avispado. Mientras que hoy hay hombres tan encopetados, tan grandes, tan gigantes y no tienen una decisión. Saqueo no esperó una segunda orden que está esperando usted para decidirse por Jesucristo. Sea avispado así como saqueo. Inmediatamente que el Señor invita, hay que ir. Jesucristo dijo: Venía a mí todos, todos, todos son todos los que están trabajados y cansados que yo os haré descansar. Dice entonces descendió, ¿cómo descendió? A prisa, poquito a poco. ¿Cómo tienen que venir los pecadores a Jesucristo? ¿Será así de mala gana? Rápido. No, rápido, rápido, porque el diablo está esperando que usted se descuide para bromarlo y llevárselo al infierno. Y dice: y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Quien critica son muchos. En vez de dar gracias a Dios, que ese enano. Se había conseguido con Jesucristo que ahora iba a dejar de robar, ahora iba a dejar de hacer lo malo. Hermanos queridos, la gente siempre procura de dañar lo que Jesucristo ha hecho, lo que Dios ha hecho. Pero hoy la orden del Señor es que nosotros, todo ser humano, se abaje de ese, de ese árbol del pecado, de los vicios, del orgullo, de la vanidad eso no te da ninguna cosa buena al final el camino es de, el fin de ese camino es desastroso saqueo no esperó una segunda orden por lo tanto usted amigo no esté esperando tanto tiempo porque mientras que usted espera el diablo está trabajando y usted no sabe en qué momento satanás le pone los ganchos hoy jesucristo te dice bájate del árbol ¿cuál árbol el árbol de la perdición, el árbol de la maldición, de la religión pagana, religiones falsas. Y te dice, bájate de ese árbol, bájate del orgullo, bájate de ese árbol del pecado. Ven, yo quiero entrar a tu casa, yo quiero estar contigo, yo quiero amarte, yo quiero ser que tú me sirvas, o sea, ofreciéndole todo lo bueno. Pero hay personas que son más tremendos que el propio saqueo. ¿Por qué? Porque se resisten al llamado. Hoy día el llamado para usted, amigo, no deje para mañana lo que tiene que hacer hoy. Venga gozoso al Señor. Venga gozoso. El Señor me llama. Voy corriendo a encontrarme con Él. Él se bajó contento, gozoso. Hermano, y se fue a su casa. Más adelante vamos a ver qué sucedió cómo demostró él que se había bajado del árbol de la, del robo, el árbol de, la, de, ese, de esa religión. Quizás tendría alguna religión de tantas su creencia. Se bajó de ahí, se bajó de ahí y recibió a Jesucristo en su propia casa. Que Dios lo bendiga Amén. y que Dios me los guarde. Amén. Y, eh, eh. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! Que Dios les continúe bendiciendo. Saludos para todos nuevamente. Me corresponde ahora el verso 8 hasta el versículo 10 de este capítulo 19. Capítulo impresionante que estamos estudiando en esta mañana, la vida de Saqueo, de cómo Jesús no solamente entró en su casa, sino que también entró en su corazón. La intención del Señor Jesucristo no es solamente llegar a su casa, de llegar a su vida, no solamente de prosperarlo, de sanarlo. Hay personas que van a los cultos, hay personas que van a la campaña para que oren por ellos, porque ellos saben, ellos saben que hay un poder en la oración, ellos saben que hay un poder en Jesucristo que los puede sanar. Pero uno les pregunta, ¿usted quiere recibir a Jesucristo en su corazón? Y rápidamente tienen el no en la boca, inmediatamente dicen, No, todavía no, no estoy preparado. Ah, quieren recibir sanidad, algunos quieren recibir. Eh, la prosperidad a través de Jesucristo, pero no quieren recibir la salvación. Vemos que este hombre no solamente conoció al Señor Jesucristo de vista cuando se montó en aquel árbol, sino que también lo recibió en su corazón. En el verso 8, mientras todos estaban murmurando afuera, en el verso 8 dice, entonces saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mi bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Estamos viendo ahora cómo este saqueo tiene un arrepentimiento total, total, genuino. Inmediatamente se arrepintió y de una vez hubo un cambio en su vida. La vida de saqueo era de atraer todo para él, como la ley del embudo: todo para acá, todo para acá. Y si me toca echar para allá, es por el huequito pequeñito a ver si sale para allá. Pero ahora, cuando recibe al Señor Jesucristo, él piensa en dar, él piensa ya en devolver lo que ha robado, en devolver lo que ha quitado. Él se puso en pie, porque sentado capaz que no lo podía ver el Señor Jesucristo, porque era pequeño de estatura, pero puesto en pie, él dijo: Bueno, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno. Él miró a la multitud, porque quizás no podía devolver a todos lo que él había defraudado, porque entonces ya se estaba convirtiendo en mentiroso. Pero él viendo quizás a la multitud dijo, y si en algo he defraudado a alguno, vamos a ver de lo que están aquí a los que he defraudado, todo lo que le quité se lo devuelvo cuadruplicado. Estuvo un arrepentimiento genuino y evangélico que se arrepiente, aprenden a orar, aprenden a ayunar, aprenden a leer la Biblia, aprenden a predicar, pero no aprenden a ofrendar. Tienen ese bolsillo cortico, tienen ese bolsillo pequeño, tienen mano de caimán que no le llega a los bolsillos abajo a la hora de la ofrenda. La ofrenda es importante en los servicios, la ofrenda es importante en los cultos, la ofrenda es importante para que también usted tenga una vida prosperada. Saqueo lo primero que aprendió fue a dar la mitad de mi bien, doy a los pobres, la mitad de mi bien doy a los pobres. Y después dijo: ¿Y si en algo he defraudado a alguno? Se lo devuelvo cuadruplicado. Mire, cuando este hombre dio esas palabras, cuando este hombre se expresó de esa forma, el Señor Jesucristo dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Cuando este hombre dijo, voy a dar para los pobres, voy a devolver lo que he, he robado, el Señor Jesucristo dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Qué es lo que quiere el Señor Jesucristo? Dar salvación. ¿Qué es lo que quiere el Señor Jesucristo para usted? Que usted sea salvo, que usted tenga la vida eterna. El Señor Jesucristo hoy, dijo el Señor Jesucristo, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto Él también es hijo de Abraham. Note esto, el hermano Juan dijo en su momento que el nombre de saqueo en hebreo significa puro, que es un abreviado de Zacarías. Y es correcto, pero este saqueo no era puro, era impuro por cuanto le gustaba estar sacando, por cuanto le gustaba estar robando, o sea que no hacía, eh, no, no hacía vida a su nombre, porque su nombre era puro, pero él vivía lo contrario. Y también hay que notar que Saqueo era judío y era jefe de publicano, por cuanto era un hombre muy odiado, porque siendo judío mandaba a sus... A los que estaban por debajo de él a cobrar los impuestos a sus propios compatriotas, o sea que. Sus propios compatriotas sentían odio y desprecio hacia este hombre porque les mandaba a quitarles el billetico, les mandaba a quitarle los impuestos. Si les, si les tocaba dar un denario de impuestos, quizás este saqueo mandaba a quitarle dos porque también le tocaba su comisión, le tocaba la comisión a él. O sea que este hombre, aparte de ser judío y de ser odiado y despreciado por sus propios compatriotas, el Señor Jesucristo no rehusó a entrar a su casa. El Señor Jesucristo no rehusó a entrar a su. Su vida, porque la misma Biblia dice que lo vil y lo menospreciado de esta tierra escogió Dios para avergonzar a los sabios, a los entendidos. Quizás usted es una persona que es odiada por su familia porque le ha robado, le ha quitado los, los, los bienes a su mamá, le ha quitado los bienes a su papá, quizás para irlos a gastar en las drogas, para irlos a gastar en el alcohol, y poco a poco su familia lo ha ido despreciando. Poco a poco su vecindario lo ha ido despreciando, pues a usted lo está buscando el Señor Jesucristo, así como está buscando a saqueo. Ayer fue a saqueo que miró encima de ese árbol. Hoy el Señor te está mirando, hoy el Señor te está llamando, quizás no te llama saqueo, quizás eres un Luis, eres un Pedro, eres María, eres Teresa. El Señor te está llamando, te está buscando hoy porque Él quiere entrar a tu vida. El Señor Jesucristo dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, te sientes perdido, te sientes extraviado, sientes que no encuentras la salida, pues el Señor Jesucristo te está buscando y Él es la salida, Él es el camino, la verdad y la vida y solo a través de Él puedes llegar al reino de los cielos. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Qué maravillosa enseñanza estamos recibiendo en este día de matutino. Nos estamos dando un banquete en la presencia del Señor. Este hombre saqueo no se bajó literalmente de un árbol, sino que se bajó espiritualmente de todas las cosas malas que tenía. Se bajó de la mula también. Sí, Señor. Hay gente que desciende y acepta al Señor, pero todavía le quedan mañas por allí que no se ha querido desprender de eso. Entonces el Señor nos ha estado hablando hoy que debemos desprendernos de todo corazón, limpiarnos por dentro y por fuera, que eso es lo que el Señor le agrada. El Señor le agrada que nosotros seamos sinceros. La Biblia dice que el de corazón limpio, el de corazón puro es el que va a ver al Señor. Muy bien, entramos al otro párrafo donde dice parábola de las diez minas. Estamos estudiando Lucas capítulo 19, me corresponde el versículo 11. 12 y 13. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a diez siervos suyos, les dio diez minas y les dijo, negocia entre tanto que vengo. Este es el Señor que está hablando aquí. Amén. Por donde quiera que pasaba el Señor, las multitudes le seguían. Los enfermos se acercaban para tocar al Señor. Algunos lo miraban desde lejos como este saqueo para conocer a Jesús, para ver. Porque las multitudes eran inmensas. Yo creo que por cuenta pequeña... 25 mil, 30 mil personas siempre estaban agolpando allí al Señor, cerca del Señor, viendo los milagros. La gente que, que quería conocerlo lo miraba desde lejos para ver quién era. Pero Jesús siempre se distinguía entre la gente, porque él se levantaba, alzaba la voz y decía: El que está cansado, venga a mí y yo le haré descansar. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y resulta que la gente se admiraba de su doctrina, se admiraba de su poder, de su forma de hablar, como el Señor no era como los demás hipócritas que hablaban una cosa y hacían otra, pero las multitudes se acercaban donde estaba el Señor. Aquí observamos que Jesús está entrando a Jerusalén. Y él conociendo los pensamientos de ellos, que muchos estaban pensando, llegó el Mesías, llegó el Rey, ahora sí va a tumbar el trono de los gobernantes de acá de Jerusalén y se va, a sentar, se va a sentar en el trono. Muchos pensaban que Jesús venía a hacerse Rey de una vez y sentarse en el trono y gobernar desde Israel de una vez. No, uno de los que seguían a Jesús llamado Judas, este hombre era político, hay gente que se acercan al evangelio, se acercan al hermano Juan Luque, cuando ve que se le acerca mucha gente, este hombre arrastra gente. Entonces, sí, si, arrastra, si, yo, <laughs> si yo me acerco a él, de repente pueda tener un buen cargo político. ¿Cuánta gente se acerca al Evangelio buscando que los cristianos le den el voto para ver si, si llegan a, a un puesto político? Así mucha gente se acercaban al Señor Jesucristo. Pero el Señor los conocía, el Señor sabía lo que había en sus pensamientos. Judas pertenecía a un partido político, por eso le decían Judas el Iscariote. Pertenecía a un partido político llamado los Iscarios. Y Judas pensaba que el Señor se iba a sentar en el trono y le iba a dar un cargo, por lo mínimo, de gobernador. Porque si Jesucristo se sienta en el trono y es el rey de Israel, a mí tiene que darme el cargo aunque sea de gobernador como mínimo, o si no, primer ministro allá en el reinado. Y resulta que el Señor les hablaba muy claro y le decía, mi reino no es de esta tierra. Mi reino está en los cielos. Él quiere ser el rey, pero de nuestro corazón. Él es el rey de nuestra vida. Él es el que manda en nuestros asuntos, en nuestra familia. Él quiere ser el rey de tu vida. Judas se entristeció mucho cuando escuchó, no, mi reino no es de aquí. Mi reino es del cielo. Hermano, yo creo que Judas cuando escuchó eso, yo voy a presionar a Jesús. Jesús tiene poder. Los demonios se le sujetan. La gente está detrás de él. Si yo lo presiono y lo vendo, él tiene que explotar con poder. Los ángeles le van a ayudar. Yo voy a presionar a Jesús para que se monte allí, sea el rey y nos ponga a gobernar. Y resulta que no, el Señor no vino. No vino para hacer guerra, para dividir al pueblo de Israel y montarse allá como rey. El Señor vino manso y humilde, como un corderito, para que nosotros entendamos el amor grande del Señor, para que nosotros podamos abrir nuestro corazón. La Biblia dice que si alguno no entra por la puerta, es ladrón y salteador. Mucha gente quieren llegar a la iglesia, quieren llegar a nuestros lugares de reunión, queriendo entrar por la fuerza, pero si usted no se gana la puerta de las ovejas, que es el corazón. Jesucristo dijo, "Yo estoy a la puerta de tu corazón." Si usted no se gana el corazón de la gente, la gente no se va a abrir para aceptar lo que usted está dando. Hay que ganarse a la gente con amor. Jesucristo se ha ganado nuestro corazón. Nosotros hemos abierto la puerta al Mesías, al Señor Jesucristo. El rey de nuestra vida Gloria. se llama Jesucristo. El Señor, conociendo los pensamientos de ellos, dijo, esto me recuerda, y les habló de una parábola. Un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a diez siervos suyos, le dio diez minas y le dijo, negocia entre tanto que vengo. Ya el Señor está reinando en nuestra vida y la orden es que comencemos a Gloria. trabajar. Dios no quiere ver la gente ociosa haciendo nada. No hay que activarse en el trabajo del Señor. Que cuando el Rey regrese por nosotros, nos consiga haciendo así: Muy haciendo como predicando la palabra del Señor, anunciando el Evangelio, trabajando en la obra del Señor. ¿En qué está trabajando usted? ¿Está pensando todavía en las cuestiones políticas, en las cuestiones económicas, o usted está entregando su vida por completo al mensaje de? la predicación del evangelio de jesucristo nosotros somos fieles al mensaje al evangelio de nuestro señor y salvador jesucristo tratamos cada día de parecernos a él que cuando él venga dice el señor yo me tomaré a mí mismo si usted no se parece al señor en su forma de actuar en su forma de ayudar teniendo misericordia usted no va a entrar al reino de los cielos. Cada día tenga misericordia, ayude a la gente, despréndase de todas las cosas malas que tiene su corazón, despréndase de aquello que si yo voy a dar uno es para sacar tres, despréndase de eso, porque el Señor quiere que tengamos un corazón limpio, un corazón humilde delante de Él. Él quiere ser hoy el rey de tu vida. Él quiere ser el dueño de tu familia. Él quiere ser el capitán de tu embarcación. Si tú sientes que se está hundiendo tu embarcación, sientes que se está hundiendo tu familia, Jesucristo te saca hoy a flote. Amén. Él es el capitán de nuestra vida, el capitán por excelencia. Te recomiendo hoy que le abras la puerta de tu corazón al Señor y Él será el rey de tu vida. Uya. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén. Amén. Sí, Gloria a Dios. ¡Gloria a, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Ok, me corresponde el versículo número 14 y dice de la siguiente manera, pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que, vuelto él, después de recibir el reino, Mandó, a llamar, mandó llamar ante él aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Eh, es importante lo que manifiesta el Señor con esta comparación que está utilizando. Recuerde que es semejante a la que utiliza en el libro de Mateo capítulo 25, es semejante la parábola. Y el Señor está haciendo referencia a que su reino no era inmediatamente, que Él sí iba a reinar, pero que no era el momento adecuado, no era el, el momento que Él había señalado. Por eso fue que cuando Él estuvo, después que resucitó, 40 días con sus discípulos, ellos se le acercaron aparte, le dijeron: Señor, restaurarás el reino de Israel en este tiempo. Y el Señor le dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Lo único que a ustedes les interesa es recibir el Espíritu Santo para que me sean testigos en Jerusalén, en Samaria, en toda Judea y hasta lo último de la tierra. Lo que pasa es que aquellas personas no querían al Señor por eso, porque no veían ningún resultado. No veían ningún beneficio, ellos querían soluciones terrenales en lo referente al gobierno, al imperio que, que estaba gobernando, como lo era el romano, y, y ellos querían salir de su situación, pero el Señor vino a libertar fue a el alma de la persona. Mucha gente está en cautivos y quieren una solución terrenal, pero no buscan una solución espiritual. Amén. Por eso es que la escritura dice en Juan capítulo 1, versículo 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Pero por qué no le reciben? Porque están pendientes de solamente de lo terrenal. Y Dios nos ha dotado de grandes capacidades. Dios nos ha dado talento. El Señor entregó unos talentos. El Señor entregó un dinero para que aquellas personas trabajaran. Pero sus conciudadanos, los que estaban bajo su cuidado, bajo su responsabilidad, se rebelaron, lo aborrecieron, no querían nada. Muchas personas no quieren nada con el Señor, no quieren acercarse a Él, no quieren venir como vino un saqueo, no quieren venir como vino la mujer del flujo de sangre, no quieren venir como vino el oficial de Herodes que vino humillado delante de la presencia del Señor, no quieren reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Señor de señores, es el Rey de reyes y que Él puede dar vida y que Él puede dar esperanza. No quieren aprovechar la oportunidad de Dios y aún muchos hermanos en Cristo no quieren aprovechar tampoco las bendiciones que tienen de parte de Dios. Dios les ha entregado grandes cosas. Por eso es que la escritura dice en 1 Corintios 12, 7, dice la escritura, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. El Señor, hermano, quiere que nosotros pongamos a funcionar lo que Él nos ha entregado. Ponga a funcionar lo que Dios le ha entregado a usted. Si usted canta, cante con alegría. Si usted predique, siga predicando. Si usted es pastor, siga pastoreando. Si usted es una persona servicial, siga haciendo el servicio de la obra de Dios. Pero hay que seguir haciendo lo que Dios nos ha encomendado. Dios le bendiga y Dios le guarde. Amén. Yeah. Hey. Estimado amigo hermano, hemos llegado a la conclusión de estos matutinos. Para concluir, tenemos una enseñanza muy poderosa. Estamos estudiando Éxodo, Éxodo capítulo 9. Hoy nos corresponde el versículo 13 y 14. Allí tendremos la conclusión del día de hoy. Nuestro hermano director nacional de la obra evangélica Luz del Mundo, Juan Rafael. Rafael Luque está listo, preparado para enseñarnos la conclusión. La lectura la tendrá nuestro hermano evangelista Omar Mendoza. Adelante, hermano. Amén. Libro de Éxodo, capítulo 9, versículo 13 y verso 14. Leemos con la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces Jehová dijo a Moisés: Levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: Deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Dios del cielo y de la tierra, una vez más, Señor Jesucristo, hemos leído tu palabra y ahora trae la discernición de tu palabra, el discernimiento de ella. En el nombre de Cristo Jesús va a ser expuesta por el Pastor Director Nacional, nuestro hermano Juan Rafael Luque, Dios mío, enséñanos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. amén. Gloria amén. al Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. amén. Ah, ok, estamos listos para la palabra de este día. Aquí ya estamos terminando ya con la plaga de la úlcera, el zarpullido. Hermano, pero una de las cosas que quedó demostrado y está demostrado que los ídolos de los egipcios no funcionan. Ni, fun ni funcionó aquella vez, ni hoy tampoco funciona. Porque sucede que con las úlceras los hechiceros los que hacían las cosas por arte de magia, sucede que a ellos también les cayó esa cosa. Sí, señor. Y los, los hechiceros, también buscando a dónde rascarse, viejo. Tenían sarpullido. ¿Y qué pasó con los dioses de los egipcios? Que tenían tanto Dios que el Dios de la tierra, el, el Dios Osiris, el Dios no sé qué cosa. ¿Qué pasó ahí? Bueno, a los hechiceros les funcionó al principio. Pero al final no traía ninguna solución. Ninguna solución. Nunca los muñecos, los ídolos, la hechicería sirve para nada. Nunca ha servido ni servirá. Así es, hermano. Al contrario, los países que se van detrás de los hechiceros, los brujos, los espiritistas, hermano, están cada día más fracasados. ¿Por qué? Y está demostrado. En un lugar donde hay bastantes brujos, es en Haití. Hermano, pues bueno, vea, ustedes, amigos, amigas, quizás creen esas cosas. Véase en el espejo de Haití. Hermano, ahí que, que ponían ponía a cortar caña a los zombies, o sea, los muertos, decían ellos, ¿no? Hermano, pero ha prosperado Haití hasta el día de hoy, está. Malísimo, eso está mal. Que Dios bendiga a nuestro hermano George, que está ahí batallando Amén. con la brujería, el espiritismo. Hermanos queridos, y eso sucede en todos los países, la India, la India tienen tantos dioses y eso no ha funcionado. El África tiene tantos, tanta brujería. Cuando fui a, a Guinea Ecuatorial, en el África, me dijeron que el, el presidente tenía un altar de brujería dentro del palacio. Hermano, pero usted va allá, ¿qué ve allá? Que Dios tenga misericordia. Pero los pobres niños andan descalzos, van a clase casi desnudos. Hermano, no hay nada. Lo que hay es zancudo de los que pican sabroso. Y hay mosca también, y hay enfermedades. ¿Y qué hacían hecho los brujos? No han hecho nada. Y aquí tenemos un ejemplo que hasta a los brujos les cayó úlcera. Porque no funciona. Y si no funcionó para ellos, ¿cómo lo va a poner a funcionar para los demás? No, eso no funciona. Así que si usted sigue esos dioses que, sigue, que seguían los egipcios, olvídese esa broma, venga Cristo. Que Cristo es vida, Amén. es paz, Amén. es alegría. Amén. Si estamos enfermos, Cristo nos sana, Amén. nos da fortaleza. Hermano querido, aquí dice la Biblia, el título de esta parte de la Biblia dice, la plaga de granizo. Ahí le va, es la séptima plaga. La séptima plaga. Alguien dijo, pero ¿por qué? ¿Por qué vino todo eso sobre, sobre Faraón? Porque Faraón, desde un principio, no cedió a la petición de Jehová. Y, y una persona, cuando oye la palabra, y Dios lo llama, y, y, y lo busca de toda la manera para que se arrepienta, y no lo hace. Entonces la Biblia dice que vendrá un espíritu de error para que crean a la mentira. Para que crean a la mentira. Ah, Faraón rechazó lo que Dios le mandó. Por lo tanto, aguante viejo, porque lo que le viene es mm, ja, fuerte. Aquí estamos ya en la séptima plaga, la plaga de granizo. Dice entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los Hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Cosa importante dice este versículo. Dice, le dijo a Moisés: Levántate de mañana. No le dijo a mediodía ni en la tarde. En la mañana. En la mañana. Y dice: Y dile: Jehová el Dios de los hebreos. Lo dice bien claro: el Dios de los Amén. hebreos. ¿Por qué dice el Dios de los hebreos? Sencillamente porque el pueblo hebreo es el pueblo de Dios. Amén. El pueblo de Dios. Y usted bueno, y entonces, ¿por qué nosotros lo tenemos también? Porque la misericordia de Dios es tan grande. Que Él permitió que su pueblo, Israel, se endureciera, cerraran los ojos, los oídos. Para que nos llegara a nosotros la salvación, la luz del Evangelio. Pero Jehová, nuestro Dios. Es el Dios de los hebreos. Amén. Y es el Dios de todos aquellos que hemos, hemos recibido a Jesucristo Amén. como nuestro Salvador. Amén. Amén. Y dice aquí la misma orden. Dile, así deja ir a mi pueblo. Es decir, en cada parte que usted consigue, cada vez que venía una plaga, es el mismo mensaje. Jehová no ha cambiado el mensaje. El mensaje de Dios permanece por siempre. El mensaje era, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Hermanos queridos, Jehová no tiene por qué cambiar el mensaje. Él lo dijo bien claro y cuando preguntó, ¿quién puede ir a la tierra considerando que no se podía hacer nada con el ser humano? ¿Qué se podía hacer? Él preguntó, se reunieron, hubo una reunión de alto nivel. ¿Qué podemos hacer con el hombre? Se están matando unos a otros, han dejado todo lo bueno, están siguiendo de lo malo. ¿Qué se puede hacer? Y Jesucristo dijo como dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí. Y Jesucristo vino a morir. Por nosotros los, los pecadores. Deja ir a mi pueblo. El mensaje es el mismo. Es el mismo que Dios siempre ha tenido. Que todo aquel que cree en Jesucristo, ¿qué pasa? Tiene vida eterna. Pero el que lo rechaza, dice, la ira de Dios está sobre él. Es un mensaje claro. Si usted tiene a Cristo, tiene la vida. Si usted rechaza a Cristo, pues lamentablemente usted tiene la ira de Dios sobre su vida, sobre su gente. Y dice aquí, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Dios no te pide a ti riqueza, no te está pidiendo, bueno, para que me traigan todo lo que tienen. No, Señor, Él lo que pide es que usted le sirva. ¿Le sirva cómo? Amén. Que le sirva con todo el corazón, que le ame. Con todo el corazón, y dice: Porque yo enviaré esta vez todas mis toda mi plagas a tu corazón sobre tu siervo y sobre tu pueblo para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. No hay otro, no hay otro, ni Joseito Gregorio, no. ni tampoco la Virgencita, no. nada de eso. Jehová es el Dios. De Amén. toda la tierra. Amén. Así que, amigo, ¿para dónde va a correr usted? Venga Cristo. Es el único que puede quitar de su vida las plagas de la maldición, de la idolatría, de la hechicería, la brujería, la maldición del hambre. Él lo puede hacer. Amén. Y hoy es su oportunidad. Si no tienen quien confiar, aquí se presenta Jesucristo. Porque los que confiamos en Jehová somos como el monte de Sion que no se mueve. Nosotros estamos firmes por la misericordia de Dios. Así que amigos, ven a Jesucristo hoy porque mañana quizás te vengan las plagas de Egipto. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, que Dios bendiga a los que nos oyen y los que nos ven. Del capítulo 9 de eso, me tocó el verso 10 y dice así: Y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón y la esparció Moisés hacia el cielo. Y hubo y hubo zarpullido que produjo úlcera. Todo, tanto al hombre como a la bestia. Gloria al Señor. La palabra de Dios permanece para siempre. Cuando Dios le habla al hombre y a la mujer, hay que obedecer. La obediencia vale más que mil sacrificios. Le hablaba el Señor a través de Moisés a Faraón. Pero cuando Faraón veía que todo era difícil, cuando vio todas aquellas plagas, él llamaba otra vez a Moisés, ora a Dios para que Dios quite estas plagas, yo voy a dejar ir al pueblo. Pero cuando veía que todo eso se volvía, volvía a endurecer su corazón. Cuando nosotros en el pueblo de Dios hay personas que son de dura servidumbre, la bendición se atranca. Hay una tranca allí. ¿Cuál es el mensaje para de hoy en esta mañana? Que oiga la voz de Dios. Dios habla a tu oído. Dios habla a tu corazón. Dios nos habla por completo. Le habla a la iglesia. Le habla a los pastores. Le habla al vecino, al amigo. Para que nosotros sepamos. Que Dios es uno solo. Jehová Dios de los ejércitos, no hay otro Dios. Él habla en sueño, en revelaciones. Él quería bendecir a faraón. Él quería que faraón dejara ir al pueblo para que le sirviese. Vamos a servirle a Dios. No importa que haya lo que pase, que venga lo que venga. Nosotros le servimos a un Dios vivo a un Dios que oye el clamor del hombre y la mujer que le sirve. El mensaje en esta mañana es que creas en Dios, que Él envió a Jesucristo para que salve a la humanidad. Si hoy oye la voz de Dios, no endurezca tu corazón, abre el corazón para que entre Jesucristo y more allí. Y usted dirá, pero es que yo tengo tiempo. Yo soy una prostituta, yo soy un borracho, yo soy un drogadista. Pues Él salva al drogadista. Él salva a los brujos, a los hechiceros que se vienen a Él, que vuelven y se humillan delante de la presencia de Dios. Porque también tiene un alma que un día le van a dar cuenta a Dios. En aquel gran tribunal vamos a estar allí, uno a la mano derecha, otro a la izquierda, para dar cuenta a Dios. Dice en Apocalipsis capítulo 22, verso 12, He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según, según perdón, sean sus obras, sean buenas o sean malas. Entonces, ¿qué debemos nosotros hacer? Serle fiel a Dios, amiga, amigo. Usted oye esta palabra todos los días, porque yo sé que hay amigas y amigos que sintonizan la emisora y también el canal Luz TV. Dios te habla todos los días. Hay personas cuando nosotros hacemos campaña que le dice el Señor a través de, de la mujer o del hombre que está predicando, así te dice el Señor. Y ellos no hacen caso. Y siempre nos han llamado y dice, pastor, a la persona que le habló Dios anoche le dieron un tiro. Para nosotros es una tristeza. ¿Por qué tristeza? Porque Dios habla y cuando Dios habla nosotros tenemos que obedecer. Moisés obedecía y hablaba aquel hombre, pero entre más días endurecía más su corazón. Usted no endurezca el corazón, dele el corazón a Cristo, porque Él vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Él da vida y vida en abundancia. Amén. El que se va con Cristo va con una esperanza, que allí no va a haber dolor, no va a haber tristeza. Pero el que se va sin Cristo va a una eternidad sin esperanza, una oscuridad, de allí no salimos jamás. Reciba a Cristo en esta mañana y verá que Dios le va a bendecir a usted y a su familia. Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios. Gloria a Dios! Bendiciones para todos los que nos están escuchando en esta mañana. Me corresponde el verso 11 y dice así: Dice, y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Gloria y Dios, bueno, a través de esta enseñanza podemos ver que el poder que el diablo le ofrece a las personas, engañándolas, es un poder que es limitado. Por eso usted que está escuchando y está practicando la brujería o cualquier cosa, ese poder es limitado. Aquí vemos el ejemplo de estos hechiceros. No pudieron estar eh, delante de Moisés. ¿Por qué? Porque por causa del zarpullido. ¿Y dónde estaba el poder que, que, que ellos tenían? Si al principio este, ellos también lanzaban la vara y se convertían en culebra. ¿Dónde está ese poder que ellos tenían? Ahí fracasaron. Y Dios da a entender en esta mañana que el poder que nosotros hemos recibido, porque Moisés recibió un poder. El Señor le dijo, que tienes en tu mano una vara. Ese poder lo hemos recibido nosotros. Ya no es una vara, ahora es el Espíritu Santo de Dios. A través de la palabra nosotros podemos entender que Él nos dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿Para qué? Para hacerle testigo. ¿Testigo de qué? De que sus poderes alcanza y sobrepasa todo límite. El diablo que el Señor lo reprenda quiere engañar a las personas. Hay muchos que se dirigen a los brujos, ¿no? Porque están buscando la sanidad. ¿Por qué? Porque el brujo este, hace su milagrito por allá. Pero es limitado. El poder de Dios sobrepasa todo límite. Él siempre ha querido imitar lo de Dios, pero no lo podrá hacer. Aquí fracasó y seguirá fracasando. Pero nosotros que hemos recibido el poder podemos entender que delante de nosotros o delante de la presencia de Dios se tiene que doblar toda rodilla. Al principio cuando yo recibí al Señor, tenía una vecina y ella pues al principio me quería mucho, cuando supo que yo recibí al Señor, me aborreció. Y un día me amenazó y me dijo, "Te voy a sacar de tu casa, te vas a ir, te voy a echar no sé qué." Sí, dije yo, "Bueno, me voy a estaré preparada porque yo sé que lo que yo he recibido es más poder, el que está conmigo es más poderoso que el que está en el mundo", dije yo. Y me dice una hermana vecina, y me dice, "Lidia, pon cuidado." La, la vecina trajo un brujo de yo no sé dónde y mira pon cuidado a las seis de la mañana está al frente de tu casa por la ventana y a las seis de la tarde no sé qué es lo que hace solamente le veo el movimiento de los labios y entonces yo me puse pila como dicen por allá y me paré también bien tempranito y sí ahí estaba el brujo y yo le veía moviendo los labios y yo ah si sí, está invocando a los espíritus de él. Y, y empecé, yo levanté mis manos, Satanás, que el Señor te reprenda, te ato, te echo afuera, espíritu de brujería, tú no tienes arte ni parte, tú no podrás hacerme nada, porque es más poderoso el que está conmigo, que el Señor te reprenda y así, cada vez que él se paraba, yo también estaba ahí en mi ventana, en mi casa también, echando fuera todo demonio, echando fuera todo aquello que quería venir en contra de mí, porque es que el poder que nosotros hemos recibido sobrepasa todo límite, el poder del diablo es limitado, nosotros hemos recibido un poder y esa es la protección de Dios. Y después se le volteó la tortilla a la mujer. Yo dije, bueno, ¿y qué se hizo la vecina? No se Nadie se dio cuenta cuando se fue. Pasó un tiempo. Al tiempo volvió. Después me decía, ¿cómo está, la vecina? Dios te bendiga. ¿Cómo está? ¿Por qué? Porque eso lo hace el Señor. Debemos entender que nosotros tenemos un poder, hemos recibido un poder. La Biblia dice que no seamos como el mulo sin entendimiento. El caballo no sabe lo que tiene, él tiene grandes fuerzas, pero él no sabe. Pero nosotros tenemos entendimiento y nosotros sabemos que hemos recibido un poder. Su palabra nos dice, gloria a Dios, que estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonio. Ningún brujo, ningún hechicero, ningún ladrón, nada tocará tu morada. Porque Cristo está con nosotros y Él es más poderoso. Que Dios te bendiga. Gloria a Dios. Ay, qué palizo le llevó el diablo. Que el Señor lo reprenda, man. Le dimos con todo. La gloria de Dios. Bueno, amigos. No hay pataleo. Ya se ha dicho la palabra. La orden para Faraón era que dejara libre al pueblo para que fuera a servir a Jehová. La orden está dada para ti, amigo, y para ti, amiga también. Llegó el momento de la liberación. ¿Hasta cuándo servirle a Faraón? ¿Hasta cuándo ser esclavo del diablo? Conviértete en un servidor. De mi Señor Jesucristo, que paga mejor que el diablo. La Biblia dice que el diablo vino para matar, robar y destruir. Pero Jesucristo vino para darte vida y vida en abundancia. Aprovecha la bendición hoy. Aprovecha, porque tú no sabes cuándo te van a jalar la cabulla. Cuándo te vas a morir. Estáis vivo todavía, aprovecha. Vale más perro vivo que león muerto, pues está ahí vivo hoy. Pero mañana no sabéis si está ahí Guachimanías de una cruz ya. Entonces vamos a convertirnos. Vamos a pedirle perdón al Señor. Yo le voy a pedir a usted que se lleve la mano derecha a su corazón. Va a inclinar su rostro y cierra sus ojos. Si va manejando, no cierre los ojos. Y oramos al Señor. Diga conmigo, Padre nuestro, Padre nuestro que estás en los cielos. Cielo. Gracias, Dios mío. Gracias Dios. Porque tú enviaste a tu Hijo amado a morir en la cruz del Calvario por mis pecados. No miraste, Señor, que no éramos dignos de recibir tan grande sacrificio. Tú lo hiciste, Dios mío, por amor a la humanidad. Gracias, Dios, por Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Y para siempre es tu misericordia. Señor Jesús, hoy vengo humilde como un niño, arrepentido, a pedirte perdón. Abro mi corazón para recibirte como mi Salvador desde ahora y para siempre. Señor Jesús, perdona mis pecados, límpiame con tu sangre, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias Señor por haberme encontrado. Tu palabra dice que viniste a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Yo estaba perdido. Hoy me has encontrado y yo te he encontrado. Gracias Señor. Ahora te ruego que me ayudes para ser fiel en la buena y en la mala. Dame la fuerza para resistir. Toda obra del diablo, toda, toda tentación. Gracias Señor, porque de ahora en adelante yo soy tu Hijo y tú eres mi Padre. Gracias Señor por haberme librado de ese infierno terrible. Y ahora soy de Cristo, que lo sepa el mundo entero. Soy de Cristo desde ahora y para siempre. Amém. amém e amém e amém